Caracol TV, amante de Don Máximo. Qué impresionante. Yo te juro que tampoco lo podía creer. De hecho, ni siquiera la señora Estela sabía que la estaban engañando. Ay, no, imagínate. No. Perdón. O sea, ¿qué? Tú me estás diciendo que la Nicole TV mató a Don Máximo Alcázar. Y está haciendo parecer a mi papá como culpable. Es una posibilidad, Marito. No. ¿Cómo no? No, Margarita, no. Eso solamente pasa en las películas. Ay, pero ¿cómo? Si ella tenía razones de sobra para haberlo hecho. En cambio, el papá no tenía ni una sola. No, pero razón. No, el papá estaba borracho. Si él mismo declaró que no se acuerda bien cómo fueron las cosas. Ahí está. Alguien se aprovechó de eso y culpó al papá. Y ella puede ser la Nicole TV. No, Margarita, no. Es que yo no voy a creer en la palabra de un hombre borracho. Marito, punto. No vuelvas a decir una cosa así, por favor. Pero es que acéptalo. Métetelo en la cabeza. El papá mató a ese caballero. ¿Quién es? Nadie, hijo, nadie. Anda a acostarte. ¿Y todos esos libros? No, se los había regalado a la Molly, pero algo me dice que no los quiere. Bueno, pero papá, para eso tenía un hijo, po. Para que te solucione todos los problemas. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer ahora? Quedarme con los libros, po. No, hablando en serio, voy a tener que hablar con la Molly para decirle que haría el mejor papá del mundo. ¿Y tú crees que eso va a funcionar, hijo? Obvio que va a funcionar, papá. Tendría que ser muy tonta la Molly para no encariñarse con alguien como tú. Gracias, mi pollo. ¿Necesitas escuchar algo así? Tranquilízate, papá. Si todo va a salir bien. Don Máximo tenía un amante. Y esa mujer era Nicole TV. La verdad, Mario, es que yo solamente estuve enamorada una vez en la vida. Pero lamentablemente él falleció. A él lo mataron. Linda, ¿no se dio cuenta usted que se le estaba quemando el pan? ¿Y dónde está el sentido de su pasto? Mamá, estaba picando fruta. Usted no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, perdón. No empecemos a pelear, porque todo esto es culpa suya. Mía. Y de su nana que llega a trozar. Perdón, no es mi nana. La Tania es excelente. La Chepa Hondurraga es capaz de poner las manos al fuego por esa niñita. Así que perdón, se habrá perdido. Ay, pero mamá, ¿cómo se va a perder aquí, por favor? Ay, linda. Tania, ¿nos puedes explicar qué te pasó? Perdón, lo que pasa es que tuve que pasar a la farmacia a comprar remedios para mi marido. Ay, ¿es contagioso? No, señora Paloma, lo que pasa es que él padece una enfermedad al corazón. Ay, pobrecito. Crónica. Qué pena más grande, sí. Por tu marido. Pero sí. Ya, pon la mesa, ya yo voy a traer las frutas. No te preocupes, yo termino aquí, perdón. Nunca más voy a volver a pasar. ¿Cuándo vas a hacer lo que te pedí? Danilo está solo en la mesa. Anda a seducirlo ahora. ¿Qué se cree usted que el arte de la seducción es una cosa que se da así? Mira, te lo advierto, ¿eh? O haces lo que te pedí con Danilo o te vas a entender con Estela Cox. ¿Qué te parece? Ya. Voy ahora. Ya. A ver. ¿Qué puedo improvisar? Vale, improvisar. Oye, Paloma, ¿dónde está mi traje azul italiano? Es el que... Don Dani. Hacía tiempo que no la veía comer con tantas ganas, señora Estela. ¿Y por qué no, Lina? La vida está hecha para comer, para gozar, para disfrutar. ¿Y de dónde viene ese buen humor, si se puede saber? Buen humor es una palabra muy chiquitita para escribir cómo me siento. ¿Sabes qué día es hoy, Lina Lumbrera? No. Hoy día el doctor Cienfuegos va a inseminar a Lulu con los espermatozoides de Danilo. Yo voy a tener un nieto y voy a salvar mi vida. Y nada, pero nada, nada se va a interponer. Ya, Mario, ya escuché. Mario B. Ay, Mario B, mi héroe.
Ay, eres la persona que me hace sentir más segura en la vida. ¿Por qué te demoraste tanto en llegar, oye? Disculpa, Nicole, es que he estado un poquito distraído. Ay, yo también estoy terriblemente desconcentrada, te juro. Lo único que hago es pensar en ese psicópata que me está amenazando. Disculpa que te interrumpa, pero la otra vez cuando fuimos a comer, tú me hablaste sobre una persona que habías amado mucho, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? ¿Tú crees que eso tenga que ver con las amenazas? Sí, todo puede estar conectado. Ay. Mira, Nicole, yo necesito que tú me digas el nombre de esa persona que tanto amaste y que murió asesinado. Su nombre es Máximo Alcázar. Y el asesino, el que lo mató, se está pudriendo en la cárcel. Se llama Alberto Bobadilla. Dani, perdón, pero es que yo pensé... ¿Qué haces, amigo? No. ¿Camilo? Sí. ¿Y tú todavía no estás listo? ¿Va a llegar tarde? Ah, no, es que hoy día entro más tarde. ¿Qué pasa, Palomita? ¿Por qué me miras así? Ay, ¿acaso no puedo mirarte? Ah, sí, sí, pero es que yo conozco esa mirada. ¿No te gusta? No, sí, 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 por supuesto que me gusta, pero... Pero a ver, ¿tú no estás tan enojada conmigo? Ay, ¿ah? Sí, pero es que cuando te veo así... Ay, como que... ¿Qué? Como que me vuelvo loca, no puedo evitar. Bueno, Paloma, escúchame. Tengo que ir a trabajar ahora, ¿ya? Mentiroso. Me dijiste que hoy día entraba más tarde. Sí, pero no tanto tampoco, Paloma. Es... Paloma, Paloma, Paloma. Paloma, 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 Paloma. Mario B, oye, te quedaste como pegado, ¿qué te pasó? Sí, disculpa. Disculpa, es que este tipo de historias me conmueven. ¿Tú crees que para mí es fácil hablar del asesino que mató a Máximo? Disculpa, ¿tú sabes por qué lo mató? Sí, claro. Ese hombre trabajaba como jardinero en la casa donde vivía Máximo y una noche llegó borracho, según la policía. Discutieron y él lo mató. Sí, simple, lo mató. ¿Tú a Máximo lo querías mucho? No, Mario. Yo a Máximo lo amaba. El hombre que yo más he amado en mi vida. Después de la muerte de Máximo, nunca me volví a enamorar. Hasta ahora, claro. Ay, Mario. Sí, doctora, ahí estaremos. ¿Todo listo para hoy? Sí. ¿Trajiste tu ropa? Acuérdate que tienes que pasar una noche en la clínica, comer liviano. Sabes, Estela, estoy un poco preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te tomaste los remedios? Sí, sí. ¿Pero entonces qué pasó? Es que con respecto a eso mismo, a los remedios, yo ayer me fui a un ciber y me metí al Wikipedia para averiguar de la inseminación y todas esas cosas. Ya, pues, y salía una cosa bien rara con respecto a los remedios para fertilizar, pues. ¿Qué cosa? Salía que si uno tomaba, le podía pasar que se ponía muy fértil. Entonces, en vez de salir un bebito, salían dos bebitos, salían tres, podían salir cuatro, cinco, después yo salgo en las narices. Cálmate, 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 porque eso no va a pasar. ¿Y cómo estás tan segura? A ver, es cierto que puedes tener un embarazo múltiple. ¿Vio? En tu caso, es muy improbable que eso suceda. Pero... Y bueno, y si sucede, el trato sigue igual. Yo me llevo los niños a la casa y tú no tienes de qué preocuparte. Ay, ¿cómo yo voy a quedar así? A ver, Lourdes. Si te deja más tranquila, podemos renegociar tus honorarios. O sea, si tú tienes dos niños, yo te pago el doble. ¿Y si tengo trillizo? Te pago el triple. Y así sucesivamente. ¿Bien? Más tranquila. Eso es. Eso. Necesito que estés relajada. Ahora anda a trabajar porque no quiero rumores. Ya. Gracias.